Me sumo a la iniciativa Te Leo. Cartas de despedida, Ernesto Che Guevara. A sus padres, 1965. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi andarga al brazo. Hace de esto casi 10 años, les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado, no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse. Y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero y lo soy. Solo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme. Por otra parte, créanme, solamente hoy. Ahora una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottieri del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Patotín. A Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Ernesto.